¿cómo saber si mi aire acondicionado enfría bien? Bueno, tenemos que medir la diferencia de temperatura entre la entrada de aire, okay, que sería acá arriba, okay, y la salida de aire frío, okay. Entonces ya las voy a medir y vamos a ver que la diferencia de temperatura tiene que ser mayor o igual a 10. Ok, he colocado el bulbo sensor en la parte de entrada de aire, ok, y tenemos unos 26,8 grados. Ok, entonces tendríamos que tener menos 10, 16,8, ok, o menos para saber que mi aire acondicionado está funcionando perfectamente. Vamos a cambiar el sensor de posición y vamos a pasarlo acá a la entrada de aire frío. Ok, lo voy a pasar acá. Y vamos a esperar que empiece a reaccionar el termómetro. Si tiene este termómetro, tiene que esperar que él vaya reaccionando, ¿ok? Él va bajando su temperatura, pero lentamente. Vamos a esperar un tiempo más y ya. Ok, amigo, he esperado un minuto y como pueden apreciar, está la temperatura de salida y de frío en 17,2, pero no baja los 10 grados, ¿ok? Por lo tanto, este aire acondicionado debe tener falta de mantenimiento o falta de gas y ya vamos a observarlo. Aquí podemos observar la turbina y aunque se ve un poco de polvo, no se ve tan sucia. Vamos a ver cómo está la parte acá. Ya yo he sacado los filtros, ¿ok? Los filtros estaban limpios y voy a observar el evaporador. Fíjense, el evaporador tiene mucho polvo. Ok, eso quiere decir que hay que hacerle primero un mantenimiento al aire acondicionado antes de pensar de que puede ser el gas. Una vez que se haga el mantenimiento, volvemos a medir y si nos baja los 10 grados o más, entonces está enfriando bien, tiene su gas correcto, por lo tanto, era solo mantenimiento. Eso lo tenemos que hacer para poder hacer esta medición. Tenemos que tener un buen mantenimiento del aire primero y si no está enfriando bien, hay que revisar la falta de gas. Ok, esto ha sido todo por este video. Nos vemos en un nuevo video de su canal, Sabios del Frío.